Oye, fíjate que Fausto tiene una nota inquietante. A ver. Fíjate que un diputado del PRD quiere que se revise la ley de filmaciones del DF. ¿Qué implica esto? Resulta que hace algunos años no estaba legislado esta parte de las filmaciones, entonces todos sufrían, ¿no? Porque no estaba exactamente prohibido filmar en la calle, pero al mismo tiempo pues llegaba una patrulla tras otra, según comentan, y ya sabrás que la mordida aquí, que la mordida allá. Entonces, todo el gremio se unió y dijeron, a ver, momento, hay que organizar esto, ¿no? Uh-huh. No puede ser, porque todo el mundo queremos filmar aquí, esto genera empleos, ¿no? Esto va a hacer que el cine nacional, pues, levante, ¿no? Sí. Y realizaron una ley de filmaciones en la que se centralizó todo a través de un organismo, de una comisión, que ella es la que aprueba los permisos y asegura que pues puedas filmar con tranquilidad y nadie llegue a molestarte. Sí. ¿No? Es decir, ellos se aseguran de que no estés molestando a los vecinos, ¿no? De que no interfieras con la legislación vigente y que tú también pues puedas desarrollar tu trabajo. Ahora pregunto, ¿no?, algo, en muchos países, mientras tú no pongas un tripié, puedes ir con tu camarita filmando. Mientras tú no pongas un tripié, claro, una cosa es un programa o algo que estás haciendo a una cámara y otro tema es todo un equipo de filmación. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué, Fausto Ponce? Bueno, esta persona quiere que ahora las delegaciones aprueben las filmaciones, que cada delegación pueda aprobar esto. Uh-huh. Es decir, es una especie de regresar al esquema anterior que generaba muchos problemas y aumentaba los niveles de corrupción. Por supuesto. Y esto, es decir, lo que pasó con Monreal y con Cuarón hace unas semanas, no tendría que haber pasado, me explico. Tendría que haber pasado porque ninguna delegación puede estar por encima del gobierno de la Ciudad de México, y si hay un organismo que se dedica justamente a eso, lo que ustedes, que esto es una beta para corrupción. Mm-hmm. Claro. Una beta para que entonces ellos estén cobrando, ¿no? Exacto, la pregunta sería, ¿esto implica que las delegaciones van a obtener más dinero o qué es lo que están pensando? Pues claro, ¿no? todo es recursos. Todo es recursos. Y entonces hay una iniciativa en change.org, ¿no? Para que todo el mundo, todo el gremio se una y le pidan a los legisladores que no vayan a hacer ninguna reforma. El gobierno de la ciudad ya dijo que apoya la ley así como está, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues falta que los legisladores voten. ¿El diputado de qué partido es? Del PRD. Uh-huh. Ah, okay, o sea, el propio PRD pegándole al PRD, o sea, pegándole al propio Mancera. Pues, sí, de alguna manera, es que esto lo que hace es, va a retrasar todo el proceso, Sergi. O sea, es lo que platicábamos ayer, ¿te acuerdas? Con un establecimiento, un teatro, un uh-huh. restaurante, ve todo el problema que ¿sí? es. Sí. Pues, imagínate entonces, tú llegas, como dice Horacio, con un con unos tripiés, cierras tantito la calle, impides el paso, pones luces, pues a cada rato te van a estar cayendo, alguien te va a estar cayendo. Entonces la comisión sí. evitaba que ocurriera esto. Sí, porque entonces tú agarras y vas y sacas tu permiso a la delegación. Pero entonces los de la ciudad van a ir ajá. a decir, porque al final la ciudad es la ciudad. ¿Sabes qué sucede? Que ahora la ciudad está dividida, porque muchos partidos están gobernando en distintas delegaciones. Uh-huh. Y luego a Miguel Ángel Mancera le tienen miedo los del PRD. Es más, poco menos que van a organizar un movimiento como el de, ¿te acuerdas que todos contra Madrazo? Sí. Bueno, pues casi los que quieren contender para la candidatura por parte del PRD hacia la presidencia del 2018, bueno, pues están haciendo un frente común en contra uh-huh. de Miguel Ángel Mancera, al decir que Miguel Ángel Mancera no está afiliado al PRD, y estupideces así. Lo que ocurre es que le tienen miedo porque es el nombre que más suena. Sí, por supuesto. Por muchas razones. Pero mira,